Mis niños, para sacar el área de un triángulo, la fórmula es base por altura entre 2. A ver, Raúl, ¿cuál sería el área del triángulo si la base es 4 y su altura es 8? Pues eso va a ser casi imposible. ¿Por qué dices eso? Sí, tiene solución. Pues porque la cabezota de Pekín no me deja ver el pizarrón y no vi cuando explicó. A ver, Eugenia. La respuesta es 16, profesora. Ah, y también me gustaría añadir que no me cayó en gracia el comentario del compañero. ¡Ey, no te esponjes, pastelito! Yo no me refería a ti, sino al cabezón. Pues lo que le digas a él, se lo dices a todos nosotros. ¿Qué, son gremlins o qué? No me le eches agua y se multiplica. Tampoco hablaba contigo. Bueno, basta. A mí no me gustan las peleas en mi salón. Así que... Bueno, no se les olvide llevar todo lo necesario para hacer su tarea. Buen día. ¡Hasta luego, calabazota! Hoy presentamos Y todo por no preguntar. Aún no puedo creer que haya pasado esto. Lo sé, fue muy humillante. Muchachos, estoy bien. Pues sí, afortunadamente no hubo daño físico. No es posible que estemos en el siglo XXI y aún así vivamos este comportamiento. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada, solamente fue un comentario como los que ocurren en las escuelas. Pero, ¡ay, Pekín! Sin peros, mejor ya vámonos, que ya tengo hambre y quiero llegar a mi casa a comer. Bueno, chicos, yo creo que después de mucha meditación ya tengo a los nuevos miembros del nuevo equipo de béisbol de la escuela. ¡Sí! Yeah. Bueno, listo, niños, cuando diga sus nombres, pasan por su gorra, ¿ok? Diego, Demente, Raúl, Carlos, Jerico, Andrés, Pekín. Lo siento, Pekín, pero la escuela está bajo de fondos y no podemos comprar más uniformes. Íbamos a reutilizar los del equipo pasado, pero pues lo lamento. Sergio, entras por él. Sí, gracias, coach. Lo siento, Pekín, pero yo quería, ya sabes, quería mucho entrar en el equipo. Lo sé, amigo, yo también. Lo siento, hijo. Será para la otra. No. No hay problema.
Ni modo. ¡Hasta luego, cabeza de foco! La verdad, no sé qué está pasando en esta escuela. Lo sé, cada vez aumentan más los precios de la tiendita. No, a eso no se refiere Andrés. No, yo me refería a que los compañeros ahora son muy burlistas. Déjalo burlistas, esos comentarios son discriminativos. ¿Discriminativos? Pues ¿a quién van a disecar? No, discriminativos, o sea, que discriminan. ¿Cómo? Es como cuando de niños jugamos pato, pato, ganso, ¿recuerdas? Siempre me tocaba ser ganso y se siente muy feo. No te preocupes, amiga. Algún día serás un bello cisne. ¿En serio lo crees? ¡Claro que no! ¡Ubícate! ¡Eres humana! Uf. Creo que sí. Mi acta de nacimiento lo dice. Porque tu acta de nacimiento dice marca ACME. Larga historia. Fíjate que un día, mientras jugaba con fuego... ¡Te quiero, mami! ¿Y luego? Se me... Y tuve que pedir una de marca ACME. ¿Cómo se te qué? ¡Quemó! ¿Cómo se qué? ¡Se me quemó! ¡Te quiero, mami! ¿De verdad que me perdí? ¿Volvemos al tema? Por supuesto. Discriminar es la total distinción, exclusión o restricción basada en sexo, raza, religión, posición social o cualquier aspecto físico, por mínimo que sea. ¿Eso significa que en nuestra escuela hay discriminación? Pues creo que sí. ¡Wow! Esto es casi imposible de creer. Lo sé, a esas alturas de la civilización humana no debería. No, me refería a que si pongo la cara así, digo algo en tono sobreactuado y se escucha como un tipo de fanfarrias. ¡Mira! ¡Lagartija! ¿Lo ves? ¡Quieta! ¡Vuelvo a la tierra! Es cierto, hablábamos de Pekín. Con que hablaban de mí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Hola, Pekín! ¿Quieres ya dejar de hacer eso? ¿Hacer qué? ¿Esto? Sí, eso. Yo mejor ya me voy. Tengo que recoger un yunque marca ACME que pedí. Luego nos vemos, Pekín. Definitivamente tenemos que seguir practicando esto, amigo camarógrafo. ¿Y de qué estaban hablando? Pues de ti. ¿De mí? ¿Acaso estaban conspirando en mi contra? ¿Qué? ¿Por qué a mí no me funciona? Solo Keiko puede hacer eso. No entiendo cómo hace esas cosas. Es que el camarógrafo se fue con ella, así que... Eso lo explica todo. Y bien, ¿qué hablaban de mí? Pues que no se nos hace justo que te discriminen. Es para tanto, muchachos. Créanme, yo estoy bien, en verdad. ¿Y qué podemos hacer? En serio, no hagan nada. Podríamos hacer pancartas junto a los demás TV Kids y protestar por la no discriminación. Es una excelente idea. Yo haré las pancartas. Yo le hablaré a los demás. Muchachos, esperen, no es necesario. En serio, no era necesario.